antes de iniciar con nuestro webinar, daremos algunas recomendaciones. Por favor, mantenga en silencio su micrófono durante la intervención de nuestro expositor. Si tiene alguna duda o comentario durante la exposición, puede registrarlo en el chat. Al finalizar la conferencia, sus preguntas serán despejadas por nuestro expositor. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente. Sean todos bienvenidos a este su espacio habitual de los miércoles, Su Salud Nos Mueve. Soy la doctora Diana Goya, jefe de capacitación y entrenamiento médico de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico. Es para mí todo un honor poder darles la bienvenida a quienes se unen por primera vez y a quienes nos acompañan semana tras semana. Muchas gracias por su confianza y por su fidelidad. Antes de iniciar y dar paso a la presentación de nuestros ponentes, quisiera recordar ciertas recomendaciones. Les hemos pedido que mantengan inactivos sus micrófonos, asimismo sus videos, para evitar distracciones a nuestros expositores. Si usted tiene alguna duda, consulta o pregunta, puede realizarla a través del chat. Y al final de la intervención de nuestros tres ponentes, todas sus consultas serán despejadas. Pues bien, esta noche tenemos un tema muy interesante que abordaremos desde la especialidad de ginecoobstetricia. El tema de este webinar es síndrome de HELLP, diagnóstico y manejo perinatal. Y para ello contaremos con tres invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos a la doctora Sofía Orellana, quien es especialista en ginecoobstetricia y médico tratante del Hospital de la Mujer. Asimismo, contaremos con la doctora María de Lourdes Vaca Coronel, quien también es especialista en ginecoobstetricia y perinatología, y quien es médico tratante de la unidad de alto riesgo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, justamente en el área de ginecología. Y asimismo, nos acompaña el doctor Vicente Yuen Chong, quien es médico especialista en ginecoobstetricia y médico tratante del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Sean todos bienvenidos. Para abordar este tema, entonces, iniciaremos con la doctora Sofía Orellana, quien nos va a dar la introducción a este síndrome, quien va a abordar la clasificación y la patología. La doctora Sofía Orellana es especialista, como mencioné, en ginecología bioobstetricia, es colposcopista y es magíster en gerencia clínica en salud sexual y reproductiva. Ella es además médico tratante en el Hospital de la Mujer, es parte del cuerpo médico del Omni Hospital y también del grupo hospitalario Kennedy. Sea usted bienvenida, doctora Orellana. Diana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora sí, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es para mí un gusto, de verdad, un privilegio poder compartir esto bueno, es un esparcimiento para todos los que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y con colegas de tan alta envergadura como el doctor y la doctora. Así que para mí será un gusto y un privilegio estar aquí esta noche. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. El tema del cual vamos a hablar ahora se llama el síndrome de HELLP. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre el síndrome de HELLP, el cual, como el nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? En siglas se podría decir que es la elevación de las enzimas hepáticas, hemólisis, y la disminución de las plaquetas. La complicación grave de la presión arterial elevada durante el embarazo es lo que va a definir la presentación del síndrome de HELLP, que regularmente se presenta en un tercio de la población, de un 10% de la población de embarazadas, y este tercio se presenta con síntomas tales como hipertensión, eclancia y preeclancia. De ahí que la dificultad en el momento del diagnóstico es que nos va a ser muy importante al momento de decir qué y qué es lo que podemos hacer en el momento de tratar a una paciente. El diagnóstico va a ser parte fundamental, ¿no? Así que
en todo caso, es lo que vamos a hablar. Incluye, dentro de los signos y síntomas, puede incluir náuseas, dolor de cabeza, zumbidos. Es típico a la presentación de la paciente que tiene una hipertensión. Las mujeres realmente, de este 10% de la mujer que puede presentar un síndrome de HELLP, puede presentarse antes del parto o después del parto. Dice que de un 27% se puede presentar, de este 10%, dentro de las 27 semanas, hasta las 37 semanas. Es decir, que muchas veces no presenta ningún problema, sino hasta después del parto, dentro de los primeros 3 a 5 días. Es por eso la vital importancia del control postparto también de la mujer, ¿no? Las molestias que podría presentar, o lo peor que puede presentar una mujer intensiva, también es la molestia en el bebé, en el neonato, que también lo va a tomar muy en cuenta los próximos expositores. ¿Qué es que va a presentar el síndrome de HELLP y por qué la alta mortalidad de este síndrome? La alta mortalidad se puede presentar hasta el 24% de este 10% de las mujeres, es decir, es bastante alto, y dentro del bebé, de un 30 o un 40% de los bebés podrían tener una muerte, o dentro de esto antes no nacer, un neonato, ¿no? Mientras que el diagnóstico principal se debe por la falta de las enzimas elevadas, la hemólisis, las enzimas elevadas y la trombocitopenia, podemos llegar a un diagnóstico. La triada de HELLP, la hemólisis es debido a una anemia hemolítica, que también es una microangiopatía. La fragmentación de los glóbulos rojos es causada por la velocidad del paso del endotelio, esto va lastimando el endotelio, se liberan también otras situaciones, tales como vasodilatadores, vasoconstrictores, lo cual va a desencadenar una cascada después de los glóbulos rojos y su paso por el endotelio. ¿Cómo se puede presentar o dentro del síndrome de HELLP la intervención del hematólogo? Puede ser transfusional, una enfermedad por hemodiálisis, por hemodilución, perdón. El fármaco puede ser anticoagulación, otras por el recambio plasmático. Es decir, la idiopatía puede ser varias. ¿Qué es lo que se produce realmente? Se produce una obstrucción por la fibrina de los vasos a nivel del endotelio, el dolor cuadrante superior epigastrio típico de la preeclampsia y la eclampsia en la mujer, ¿no? La formación de hematomas subcapsulares dentro de la cápsula de Gleason también podría causar incluso una ruptura hepática, pero es una complicación demasiado extrema, por decirlo así. Dentro de las clasificaciones del tipo de HELLP, puede haber parcial, hay varias clasificaciones en sí, ¿no? Hay una que es de Sibal, en 1993, que habla de una clasificación por criterios de diagnóstico y otra también por la forma de presentación, por decirlo así. Pero la que más se usa es la de Mississippi, que es tres clasificaciones en sí, clase 1, clase 2 y clase 3, que es por la disminución de las plaquetas en realidad, más que por otra sintomatología, ya que las sintomatologías asociadas entre sí, la hemólisis, la disminución de las plaquetas, hacen que se desencadenen vasodilatadores y vasoconstrictores que van a desencadenar el problema mayor. Hablamos de la clase 1 cuando las plaquetas son menores de 50.000 milímetros cúbicos, la clasificación 2 cuando es de 50.000 a 100.000 y la clasificación 3 cuando es más de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Dentro de eso incide muchísimo la formación de microcoágulos, lo que endotelio a nivel placentario también se ve alterado. Y luego después viene la función de los, a nivel de la placenta, los vasos endoteliales, los infartos que se podrían dar son los que van a ocasionar el proceso inflamatorio agudo y luego ser más grave dirigido principalmente al hígado, al útero y a dañar muchos otros órganos nobles, por decirlo así. El endotelio normal, diferencia del vascular que se forma en los vasos, que van a dañar a nivel de la placenta, es lo que va a producir el reemplazo de la morfología del trofoblasto.
Entra la fisiología, en la preeclampsia también ocurre la invasión trofoblástica incompleta a nivel de las arterias espirales o en ocasión se hacen mucho más cortas, más tortuosas. Entonces todas las alteraciones a la final producen una cascada donde va a producir isquemia, estrés oxidativo, la liberación de óxido nítrico, va a originar muchas alteraciones y va a metabolizar de diferentes factores lo que van a dañar el endotelio vascular propio de la placentación. A lo que se hipertensión, la falla multisistémica, por la falta también de coagulación, de sustancias coagulantes como ya sabemos. Se produce una anemia hemolítica, elevación de las enzimas hepáticas, una trombocitopenia, al igual que podemos observar cómo va la función normal placentaria y luego después cómo se va a alterar. ¿Cuáles son los factores que ocasionalmente pudieran intervenir? Factores nutricionales, edad, obesidad, factores degenerativos, las dislipidemias también tienen que ver. Va a desarrollar un complejo inmune, las anomalías de la placentación, el daño endotelial. Todo esto va a ocasionar un depósito intravascular de la fibrina, ocasionando ese equilibrio metabólico de las prostaglandinas y de las prostaciclinas. La activación de la cascada de la coagulación, la agregación plaquetaria. Dentro de eso va a producir un espasmo, un temblor a nivel de del endotelio. Va a producir un vasoespasmo y va a producir una trombosis. Tiene que ver la hipertensión y el flujo placentario también. El estrés oxidativo sobre el endotelio vascular, las arteriolas capilares, es lo que va a ocasionar que todo se eche a perder, ¿no? El organismo materno, la placentación inadecuada y la persistencia de la capa muscular va a facilitar la vasoconstricción y va nuevamente a alterar los complejos inmunes, provocando así toda una cascada de formación de coágulos y las plaquetas que no funcionen. Entonces todo se va yendo a peor, ¿no? La denudación endotelial, la exposición al flujo sanguíneo, la formación acelerada de microtromos compuestos por fibrinas, plaquetas, el desequilibrio que existe en las prostaglandinas, el aumento de la endotelina, la disminución del óxido nítrico, va a producir los tipos de respuesta autoinmune que va a presentar la madre y dentro de esto también el embrión, el feto, perdón, que va a ocasionar una hipoxia, que debe terminar con la extracción del bebé, puesto que la presión va a ser más severa, ¿no? La insuficiencia placentaria combinada con la liberación de todos los factores que hemos hablado, dentro de toda la circulación materna va a ser otro problema. La exagerada respuesta inflamatoria que causa una disfunción endotelial va a activar los leucocitos complementarios, va a producir más aglutinación. La charla continúa la doctora María Lourdes con la exposición de los demás temas, desarrollando el tema. Muchísimas gracias, doctora Orellana, por su intervención. Como mencionó, ahora vamos a tener como siguiente ponente a la doctora María de Lourdes Vaca Coronel. La doctora es especialista en ginecología y obstetricia, cuenta además con una subespecialidad en perinatología y es médico tratante de la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Con ella abordaremos las manifestaciones clínicas y el diagnóstico diferencial. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Queremos puntualizar más que todo el manejo del síndrome de Hell en esta ocasión como una complicación de la preeclampsia. Esta es una enfermedad o una complicación multisistémica que tiene que ser tratado en un nivel de complejidad mayor. Son pacientes que tienen que ser derivados a un hospital de tercer nivel. Cabe recalcar que en nuestro hospital, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, es un hospital en el que cuenta con 8 perinatólogos en la unidad de alto riesgo obstétrico que se encuentran distribuidos estratégicamente para captar este tipo de pacientes.
y diagnosticarlos con sus exámenes de laboratorio, ecografía y tener una disminución de la morbimortalidad de este tipo de pacientes. Entre las generalidades del síndrome de Hell es una complicación multisistémica del embarazo porque tiende a abarcar diversos tipos de órganos. Se presenta durante la gestación, con la preeclampsia en un 80% y el 30% en el posparto. Su inicio va a ser, por lo general, en el tercer trimestre, afecta al 0.5, al 0.9 de todos los embarazos. Hasta el 20% de los embarazos complicados con preeclampsia. Su pico de incidencia va a ser entre las 27 y 37 semanas, que es donde se ha visto con mayor, donde se presenta mayor cantidad. Y solo un 10% antes de las 27 semanas. Cabe recalcar que la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno de esta complicación de embarazo radica en la elevada mortalidad materna, del 1 al 24% y fetal del 7 al 34%. Entre sus principales manifestaciones clínicas, esta es una enfermedad de inicio rápido. Cabe recalcar que una preeclampsia nunca es una enfermedad estable, tal vez asintomática, pero no podemos abarcar el término de estable en esta complicación. Se va a presentar, sí, con una presión arterial elevada, el síndrome de Hell, en un 80%, pero hay un 20% que no va a cursar con la presión arterial elevada. Uno de los principales síntomas va a ser el dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, en un 50-70%. También vamos a encontrar la cefalea, en un 60%, un edema generalizado, por ende un aumento de peso en el 50%, luego síntomas como visión borrosa en un 20%, náusea y vómito en un 36%, y cuando ya hay complicaciones a nivel pulmonar como un edema, va a haber disnea o daño hepático con una ictericia. El síndrome de Hell, cabe recalcarlo como ya lo dijo Sofía, es una complicación que trae la hemólisis por un daño endotelial microvascular, la trombocitopenia, que es la activación y agregación del consumo de plaquetas, y vamos a encontrar aquí también la elevación de las enzimas hepáticas por una isquemia distal y una necrosis hepatocelular. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, vamos a tener la anemia hemolítica microangiopática, en el que vamos a hacer un frotis de sangre periférica y vamos a encontrar unos eritrocitos fraccionados, los esquistocitos. Estos se dañan al pasar por la microvascularización y el endotelio lesionado. Obviamente en la hemólisis la LDH va a estar superior a 600, una haptoglobina de 0.3, bilirrubina mayor a 1.2 y por ende un deceso en la hemoglobina y el hematocrito. Conjuntamente con una trombocitopenia menor de 100.000 y unas transaminasas LT y AST mayor a 70. Va a haber también un aumento moderado de la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Pero vamos a clasificarlos en un sistema de clasificación del síndrome de Hell por sus conceptos fisiológicos, va a ser más utilizada la clasificación de Mississippi. En la clase 1 con las plaquetas menores a 50, las transaminasas mayor a 70, la LDH también mayor a 600. La clase 2 con plaquetas en 50 a 100 mil, y la clase 3 con plaquetas de 100 mil a 150 mil. Pueda que haya también un síndrome de Hell incompleto o parcial en el que va a haber uno o dos criterios de laboratorio para Hell y las plaquetas están mayores de 100.000. El diagnóstico diferencial se basa más que todo en el hígado graso agudo del embarazo, va a tener cierto tipo de síntomas y signos muy parecidos a los del síndrome de Hell, pero en cambio
hay que diferenciarlo del hígado graso porque en este va a haber hipoglicemia, hipocolesterolemia, hipotrigliceridemia y lasitis. Y también lo tenemos que diferenciar de la púrpura trombocitopénica idiopática. Esto es un cuadro en el que vamos a encontrar el hígado graso, los diagnósticos de hígado graso agudo del embarazo y el síndrome de HELLP. Acuérdense que tenemos solo un 20% que no cursa con presión alta. Y ese 20% es el que tenemos que hacer la diferenciación del hígado graso y la trombocitopenia. Tenemos la tabla con en el hígado graso aumento del tiempo de protrombina y el síndrome de HELLP con el tiempo de protrombina normal, las transaminasas elevadas, la bilirrubina elevada en el hígado graso y el síndrome de HELLP en 1.2. El hígado graso tiene hipoglicemia en el síndrome de HELLP, una glicemia normal. El hígado graso, una hiperamonemia, y el síndrome de HELLP, amonemia normal. La trombocitopenia leve en el hígado graso y en el HELLP, una marcada. Y la LDH también, el hígado graso normal y el síndrome de HELLP, LDH elevada. El diagnóstico diferencial con la púrpura trombocitopénica son los factores angiogénicos, en el que el síndrome de HELLP tiene unas proteínas angiogénicas elevadas y disminuyen las proangiogénicas. En la púrpura trombocitopénica, las antiangiogénicas y las proangiogénicas están normales. También el tratamiento, la púrpura va a tener una mejoría con el tratamiento de esteroides y la inmunoglobulina y el síndrome de HELLP solamente con la finalización del embarazo. Luego de esto, de haber encasillado ya a nuestro síndrome con un diagnóstico, pues vamos a pasar a un tratamiento. Con esto vamos a tener ya el paso con el doctor John Chong, que nos va a hablar del siguiente aspecto. Muchas gracias, doctora María de Lourdes. Como comentó, pues tenemos ahora la participación del doctor Vicente Yuen Chong, quien es especialista en la especialidad de ginecología y obstetricia. Además cuenta con la subespecialidad en perinatología, también cuenta con un máster en gerencia en salud y es médico tratante de la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. También es profesor de la Cátedra de Ginecología en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con él abordaremos el tema, las complicaciones materno-perinatales y el tratamiento. Buenas noches, doctor Vicente, bienvenido. Gracias, mi doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aprovechando que estamos en esta época de pandemia, toca reinventarse algunas cosas y aprovechar la tecnología como para poder compartir espacios, sobre todo temas bastante interesantes como el que me han invitado a participar. Bueno, vamos a hablar un poco de las complicaciones materno-fetales, que en realidad creo que no es mucho lo que hay que remarcar, pero sí toca exponer un poco con respecto a lo que es el manejo. Antes que de avanzar, nosotros tenemos que darnos cuenta de que los trastornos hipertensivos del embarazo representan una de las principales causas de muerte materna, no solo a nivel del país, sino a nivel del mundo. En el Ecuador, como ustedes pueden ver, esta es la información que tenemos registrada del Ministerio de Salud Pública hasta la semana epidemiológica 24, que corresponde del 7 al 13 de junio. Hay 22 casos de muerte materna por trastornos hipertensivos del embarazo, donde están inmersos el síndrome HELLP. Hasta ahora representa la segunda causa de muerte materna en el país, porque la primera, como podemos ver, están las causas no obstétricas, que son las causas maternas indirectas. Y aquí está el síndrome de HELLP, representa de los 22 casos, son 7 casos de pacientes que han fallecido hasta ahora en el 2020 por síndrome de HELLP, lo que representa que los trastornos hipertensivos del embarazo son el 50% de las causas obstétricas de fallecimiento en nuestro país. Y el síndrome de HELLP representa el 31.8% de las muertes maternas de los trastornos hipertensivos y el 10% de las muertes maternas en el Ecuador. Para que vean ustedes la importancia y la necesidad de poder cambiar un poco
ciertos criterios que nos obligan a tenerlo presente cuando atendemos a una paciente con un trastorno hipertensivo. Como ya se ha mencionado, tanto la doctora Orellana como la doctora Vaca, que el síndrome Hell es una de las complicaciones de los trastornos hipertensivos, sobre todo en aquellas pacientes que presentan preeclampsia con criterios de severidad y en aquellas pacientes con eclampsia. Puede diagnosticarse también, sin embargo, en aquellas pacientes que tienen una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica, también complican a las hipertensas crónicas y también podemos encontrar síndrome Hell en aquellas pacientes que hemos considerado hipertensión gestacional, o es decir, aquellas pacientes que tienen hipertensión pero sin proteinuria. También la presencia de este síndrome aumenta la posibilidad y aumenta el riesgo no solo de mortalidad, sino también de morbilidad materna y sobre todo perinatal. En términos generales, a nivel mundial, se puede considerar que la mortalidad materna está reportada alrededor del 1%. Pero sin embargo, en este estudio en el que tuvimos la oportunidad de poder participar como Hospital Teodoro Maldonado, en el que 14 maternidades de Latinoamérica analizamos durante todo un año a las pacientes con eclampsia. Hubo 150.000 nacimientos en ese año, dentro de los cuales 196 casos fueron diagnosticados de eclampsia, de las cuales 54 tuvieron síndrome Hell, lo que representa el 27.5%, y de estas pacientes, 8 fallecieron, es decir, el 4%. Esto es un trabajo de Latinoamérica. Si a nivel mundial se estima que la mortalidad está alrededor del 1%, en Latinoamérica está alrededor del 4%. En estos casos se hizo un análisis multivariado que demostró que los dos factores importantes asociados a la mortalidad en aquellas pacientes con preeclampsia severa que hicieron eclampsia y que tuvieron síndrome Hell era la trombocitopenia asociada al síndrome Hell y las crisis hipertensivas severas. Con esto se comprueba que la peor complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo definitivamente sigue siendo el síndrome Hell. Representa la mayor posibilidad de complicaciones y también de muerte materna, incluso superior a los mismos valores de la eclampsia, por lo que se sugiere que nosotros tenemos que cambiar el paradigma, lo que les decía, insistir en diagnosticarlo, en pensarlo, para poder dar un mejor manejo a estas pacientes. Dentro de las complicaciones maternas más frecuentes, nosotros tenemos la insuficiencia renal crónica, que comienza con una necrosis tubular aguda, en el 70% de los casos, en alguna de las series revisadas. Pero también no dejan de complicar a la paciente el edema agudo de pulmón, porque tiende a sobrecargarse de líquidos a la paciente. Una de las complicaciones también, que en realidad es poco común, es la coagulación intravascular diseminada, el desprendimiento de la placenta, la sepsis, las hematomas de heridas quirúrgicas que pueden asociarse en aquellas pacientes que fueron sometidas a cesárea. Un shock hipovolémico porque también tienden a tener hemorragias, el desprendimiento de retina y sobre todo la ruptura hepática, que es una de las complicaciones más severas. La mortalidad perinatal, por otro lado, varía según la población. Puede alcanzar alrededor del 20%. Sin embargo, no se ha documentado la mortalidad perinatal se aumenta por el síndrome Hell. Pero también va a depender de qué, de la edad gestacional, al igual que ocurre tanto en la preeclampsia severa como en la eclampsia. Y es decir, tiene una relación directamente proporcional la prematuridad al alto riesgo de complicaciones perinatales. La mortalidad perinatal más alta se observa sobre todo en aquellas pacientes que son prematuros extremos, menores de 28 semanas, y en quienes, aparte, tienen una restricción de crecimiento o han pasado por un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La edad gestacional en donde generalmente se presentan es entre las 28 y las 36 semanas de gestación. De eso va a depender mucho el manejo que nosotros vamos a dar a las pacientes. Puede ser incluso también tardío en el segundo trimestre o incluso en el posparto. Incluso hay reportes de casos que se han presentado hasta una semana de posparto. No se sabe por qué casos de síndrome Hell en aquellas pacientes con preeclampsia severas desarrollaron Hell después del parto. En realidad es confuso porque se supone que una semana posparto ya no existe placenta y por lo tanto no hay influjo de ningún tipo de factor placentario que desencadene este síndrome Hell. Todavía no se sabe. En una serie que incluyó 440 casos complicados por síndrome Hell, se pudo observar que la mayoría de los casos se presentan en menores de 37 semanas y el 30% después del parto alrededor de las 48 horas. Y en estas pacientes que se presentaron en el posparto, el 80% tenía antecedentes de preeclampsia antes del parto. Debido a la posibilidad de estas complicaciones que vimos hace un momento, que son relativamente graves, se pueden desarrollar rápidamente, y por lo tanto estas pacientes deben ser tratadas en una unidad de tercer nivel que cuente con unidades de cuidados intensivos maternas y neonatales.
normalmente el primer paso que nosotros tenemos que dar es priorizar a la madre y estabilizar a aquellas pacientes que están inestables y posteriormente evaluar al feto. Se requiere un tratamiento, como en todos pacientes, con criterios de preeclampsia con signos de severidad, tanto manejo antihipertensivo como manejo con sulfato de magnesio para tratar o evitar que la paciente tenga convulsiones, al igual que toda paciente con preeclampsia severa recibe exactamente el mismo esquema. Ya sabemos que la curación definitiva, no solamente del síndrome HELLP, sino de la preeclampsia, es la interrupción del embarazo. Afuera la placenta, mejora la paciente. Con respecto a los antihipertensivos, los medicamentos que están indicados para las crisis hipertensivas o hipertensión severa, cuando hablamos de hipertensión sistólica más de 160 y diastólica más de 110, son la hidralazina, el labetalol y el nifedipino. El objetivo de estos esquemas terapéuticos es mantener una presión arterial diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. En este cuadro podemos ver los tres fármacos recomendados para el manejo de la crisis hipertensiva, en el que, como ustedes pueden observar, en lo que está remarcado con negro son las recomendaciones que realiza la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología en su módulo de capacitación, en su guía de práctica clínica de trastornos hipertensivos del embarazo. Ellos recomiendan una dosis de nifedipina por vía oral de 10 miligramos cada 15 minutos, que un máximo de 5 dosis. Lo que está remarcado en rojo es la recomendación que hace la Organización Panamericana de la Salud en su guía para la atención de las principales emergencias obstétricas. Ellos recomiendan utilizar 20 miligramos de nifedipina por dos ocasiones con un intervalo de 20 minutos, máximo 3 dosis. De hidralazina, la dosis que recomienda la FLASOC es de 5 miligramos cada 15 minutos hasta 5 dosis y la OPS recomienda 10 miligramos cada 20 minutos y solo 2 dosis. Y el labetalol es un fármaco que se agrega, si bien el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y algunas escuelas europeas hablan mucho del labetalol, ya a partir de septiembre del año pasado, en que hubo la décima revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos, nosotros podemos ya contar con labetalol en nuestro país. Las dosis recomendadas son por bolos intravenosos en dosis de 20, 40, 80. La OPS le aumenta otra dosis de 80 cada 10 o cada 20 minutos, entre 3 a 5, dosis. ¿Cuál es mejor? Se debe utilizar uno de los medicamentos con el que más experiencia tengamos y mejores resultados hayamos tenido con alguno de los tres. Lo que les decía del sulfato de magnesio, de que esta es la premisa que todos tenemos que conocer, en toda paciente en la que hacemos diagnóstico de un trastorno hipertensivo del embarazo, tenemos que, y peor si lo consideramos grave, que si fue diagnosticado durante el embarazo, durante el parto o en el postparto, debe recibir profilaxis de sulfato de magnesio. Esa es la dosis recomendada de 4 gramos de impregnación y de 1 gramo por hora de mantenimiento hasta 24 horas posterior al parto, que es la dosis de recomendación o el esquema de recomendación para la prevención de la eclampsia. Y para el tratamiento de la eclampsia, la impregnación es de 6 gramos, seguido de 2 gramos por hora hasta 24 horas posterior a la última convulsión. Si acaso la paciente volviese a convulsionar habiendo instalado ya la impregnación y la dosis de mantenimiento, debemos de poner 2 gramos más de sulfato de magnesio en 5 minutos para poder controlar la reconvulsión. Si acaso no cede, podríamos utilizar diazepam o midazolam como alternos al sulfato de magnesio. Lo que les decía de los corticoides, definitivamente los corticoides disminuyen el riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal en aquellas pacientes con preeclampsia antes de las 34 semanas de gestación. Está súper claro y establecido desde 1997 en la conferencia de consenso de corticoides para inducción de madurez pulmonar fetal, de que las dosis de los corticoides de betametasona de 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis y la de dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Lo que les decía, que no solamente con los corticoides nosotros disminuimos el riesgo de una enfermedad de membrana hialina al inducir la madurez pulmonar fetal, sino que también disminuimos el riesgo de hemorragia intraventricular o de leucomalacia periventricular y de enterocolitis necrotizante. Por eso es que ahora hablamos de maduración fetal y no de maduración pulmonar fetal.
Y otra de las cosas que ante la sospecha o ya la confirmación de un síndrome de HELLP, nosotros tenemos que saber que la terminación del embarazo puede ocurrir inmediatamente, en 24 o máximo 48 horas, dependiendo de la condición, no solo de la concentración de plaquetas, sino también de la condición de la paciente. Y una de las preguntas que se podría hacer es, ¿podemos dar manejo conservador a una paciente que hacemos nosotros diagnóstico de síndrome de HELLP? En realidad, como decía la doctora María Lourdes, no podemos hablar de estabilidad en una paciente con un trastorno hipertensivo severo, peor si tiene una complicación con un síndrome de HELLP. El curso clínico de estas pacientes es impredecible y suele evolucionar rápidamente a un daño materno y fetal. Algunas series de casos han sido reportados y han descrito un tratamiento expectante en aquellas pacientes con síndrome de HELLP y en realidad los resultados son transitorios. Digamos que es una mejoría leve, sobre todo en los parámetros del laboratorio de estas pacientes, lo que permitiría hasta cierto punto prolongar 1 o 2 días máximo como para poder rendirle el privilegio a ese feto de que reciba los corticoides. En realidad los resultados perinatales no son mejores que los de igual edad gestacional en aquellas pacientes que no se realizó manejo conservador expectante. Todavía falta que existan algunas investigaciones aleatorizadas que nos comprueben la ventaja de un manejo conservador. Por lo tanto, toda paciente con sospecha o diagnóstico ya de síndrome HELLP y cuya edad gestacional esté entre 24 y 34 semanas de gestación debe recibir corticoides para lograr la ventaja fetal satisfactoria y finalizar la gestación. De acuerdo a la clasificación de Mississippi, podríamos orientar un poco el manejo de estos casos. En realidad, la clase 1 y la clase 2, la interrupción debe realizarse lo antes posible. Solo en la clase 3 podríamos, hasta cierto punto, ser un poco más conservadores o expectantes hasta alcanzar el beneficio de los corticoides. Pero hasta que las nuevas evidencias lo demuestren, no se justifica prescribir tratamiento conservador o expectante en aquellas pacientes con diagnóstico de síndrome HELLP. Con respecto a los corticoides, para el tratamiento del síndrome HELLP, sí, definitivamente sigue siendo la dexametasona y la betametasona como sugeridos para el tratamiento en estos casos. Desafortunadamente, existen todavía diferencias con respecto a la metodología en la que se han realizado las investigaciones, el tiempo de administración de los corticoides, cuánto tiempo, incluso hasta qué dosis se debería dar, depende también de la gravedad, si es clase 1, clase 2, el síndrome HELLP, y también va a depender de la facilidad de obtener el fármaco, si tenemos la facilidad de obtener dexametasona o la facilidad de que se utilice betametasona. Estos son los resultados con respecto a los corticoides para tratamiento de las investigaciones clínicas autorizadas. En realidad, muestran resultados satisfactorios en las pruebas de laboratorio. Si yo utilizo corticoides para el manejo del síndrome HELLP, sí veo mejoría tanto de las aminotransferasas, la AST y la ALT. Sin embargo, no se observan diferencias significativas con respecto a las otras morbilidades maternas más severas, hablando de la insuficiencia renal o de la necrosis tubular aguda. Con respecto a la morbilidad, a la mortalidad, no se disminuye con el riesgo con utilización de corticoides, hablando de corticoides a dosis altas para pacientes con síndrome de HELLP, ni incluso con respecto a la mortalidad o a la mortalidad perinatal. Se habla de dosis altas porque la dosis que se suelen utilizar son de 8 miligramos o de 10 miligramos, y se habla de dosis altas porque son más de las dosis de dexametasona que son de 6 miligramos. ¿Por qué digo dexa y no betametasona? Porque como ustedes pueden ver en esa diapositiva, la dexametasona redujo más que la betametasona, aumentó más el valor de plaquetas con respecto a la betametasona y disminuyó el tiempo de hospitalización en comparación a la betametasona. Este es un estudio hecho en una población, una experiencia boliviana, cuyo objetivo era demostrar la utilidad de la dexametasona utilizada de acuerdo a los criterios de cada médico tratante con respecto a síndrome de HELLP, digamos que en el día a día del hospital. Fue un estudio transversal que incluyó 96 pacientes que recibieron dexametasona inmediatamente después del nacimiento por una dosis de 8 miligramos cada 8 por 72 horas, es decir, un total de 72 miligramos. El resultado fue que el recuento de plaquetas mostró al tercer día fue similar en ambos grupos, el contagio de plaquetas, después de una diferencia de más de 40.000 al comienzo del estudio, con el aumento de promedio de 27.500 en el grupo sin corticoides y con un incremento de 88.500 casi en el grupo con corticoides, donde se demuestra que hubo diferencia significativa. Por lo tanto, la conclusión de esta experiencia boliviana habla de que
la dexametasona en el posparto a dosis de 8 miligramos cada 8 horas durante 72 horas en el síndrome de HELLP se asocia con un aumento significativo en el contagio de plaquetas. Con respecto, y ya para concluir de lo que tiene que ver con corticoides para el tratamiento, se deben prescribir corticoides a dosis altas en aquellos pacientes clase 1 y clase 2. ¿Ya? No existen reportes de efectos secundarios con las dosis recomendadas. Las transfusiones de plaquetas asociadas a la utilización de corticoides no es superior al protocolo único de corticoides. Es posible en realidad prescribir solo dosis altas de corticoides y no transfundir concentrados de plaquetas solo basándonos en el contaje de plaquetas de la paciente. Y la dosis de dexametasona que recomienda este estudio es de 10 miligramos intravenoso o intramuscular cada 12 horas por 3 dosis. ¿Cuándo vamos a interrumpir el embarazo? Pues la paciente con síndrome de HELLP tiene una indicación clara de finalización de la gestación. Más cuando es un embarazo mayor a 34 semanas o tiene un embarazo menor a 24 semanas, tienen criterio obligado de interrupción. En aquellos pacientes con edades gestacionales superiores a las 34 semanas, va a depender mucho de las complicaciones maternas y fetales que pueden ser peores donde damos nosotros manejo conservador o expectante. En los casos de menores de 24 semanas, no hay evidencia que sugiera la no interrupción. Que la no interrupción mejore el resultado perinatal. Contrariamente, se aumenta el riesgo materno. De hecho, la mortalidad perinatal en estas edades de gestación llega a ser 90%. Si tenemos un embarazo entre 24 y 34 semanas de gestación, se deberá considerar la prescripción de corticoides para inducción de madurez pulmonar fetal. En realidad, la podría interrumpirse una vez completado el esquema. Pero ojo, depende de qué clase es, de acuerdo a la clasificación de Mississippi. El diagnóstico de síndrome HELLP en realidad no es sinónimo de cesárea ni de interrupción inmediata del embarazo, como acabamos de ver. La interrupción inmediata después de establecer el diagnóstico y efectuar la cesárea puede empeorar el pronóstico materno, sobre todo, y también del fetal. Si Bay recomienda la cesárea electiva con síndrome HELLP en pacientes menores de 30 semanas de gestación que no se encuentren en el labor de parto y con un índice de Bishop desfavorable. El oligodramnio y o la restricción de crecimiento en una paciente sin labor de parto o con cambios cervicales desfavorables, normalmente se sugiere la cesárea. En otras ocasiones la cesárea debe ser realizada solo por indicación obstétrica. En aquellas pacientes que tienen embarazos menores de 24 años, en donde hay una indicación implícita de finalización de la gestación, la decisión del parto o la cesárea va a estar determinada por el bienestar, sobre todo materno, más que del fetal. Si la condición materna y la labor de parto o los cambios cervicales permiten, la indicación sería un parto vaginal. Depende también de la condición de la paciente, por lo que se recomienda individualizar los casos y la decisión de la cesárea se va a asociar por edad gestacional, condición fetal, si es no en labor de parto y las condiciones cervicales de acuerdo a la puntuación o el índice de Bishop. La anestesia, porque esa es otra de las controversias, porque a veces nos ponemos y nos dispone a pelear o a discutir con los anestesiólogos. En caso de que exista la posibilidad de realizar una cesárea, se sugiere normalmente anestesia general, sobre todo en aquellas pacientes que tienen un síndrome de HELLP clase 1 y en todos los casos en donde está contraindicada la anestesia regional. En realidad todavía no hay consenso, no existen todavía investigaciones que demuestren que el bloqueo regional, es decir, anestesia raquídea o epidural, esté contraindicado en estas pacientes con síndrome HELLP. Pero por el riesgo teórico no se administra en pacientes con síndrome HELLP severo, es decir, en el clase 1. Sin embargo, existen algunas investigaciones que han demostrado que las pacientes que recibieron bloqueo regional, epidural o raquídeo, no tuvieron ninguna complicación. De todas maneras, se requieren más investigaciones clínicas aleatorizadas para poder dilucidar el tema entre anestesia raquídea o peridural versus la anestesia general, dependiendo de las clases de HELLP. Y como no podía faltar, tenemos el SARS-CoV-2, que está de moda desde marzo 11 de 2020, y el síndrome HELLP-like, que la infección severa de coronavirus causa un síndrome HELLP parecido, un síndrome, como que si fuera un síndrome HELLP en algunas pacientes embarazadas. Por eso es que el rol de los factores angiogénicos que fueron mencionados dentro del proceso fisiopatológico del síndrome HELLP marcaría el diagnóstico diferencial en estas pacientes. Así que ya de ahorita tendríamos que incluir en el diagnóstico diferencial no solamente al hígado graso, sino también a la infección por coronavirus.
Este es un trabajo del grupo de Francis Figueras y del grupo de Eduardo Gratacós de Barcelona, en el que tratan de describir la prevalencia del síndrome Hell y digamos que el performance o el rendimiento de la relación o del ratio de la tirosinquinasa soluble y del factor de crecimiento placentario para descartar la preeclampsia verdadera en aquellas pacientes con infección de coronavirus severas. Ellos analizaron 27 mujeres embarazadas con más de 20 semanas de gestación que tenían un SARS-CoV-2 sintomático en dos hospitales de Barcelona. Midieron la relación, establecieron de acuerdo a la determinación de la proteína quinasa soluble y del factor de crecimiento placentario por inmunoensayo y electroquimioluminiscencia, y pudieron establecer que el ratio se consideraría anormal si es mayor a 85 en aquellas pacientes menores de 34 semanas y si es superior a 110 en aquellas pacientes que tengan embarazos mayores de 34 semanas. La conclusión de que de las 27 pacientes, 7 presentaban las características, como ustedes pueden ver en la tabla, presentaban todas las características para poder considerar una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo complicada con un síndrome HELLP. Pero el 26% de estas embarazadas, que fueron estas 7, presentaban todas las características clínicas y paraclínicas para poder ser consideradas un síndrome HELLP. Pero el ratio de tirosinquinasa y de factor de crecimiento placentario, como ustedes pueden ver, solo pudo determinar que se trataba de una paciente que fue considerada como preeclampsia y síndrome HELLP. Para concluir, el síndrome HELLP es una complicación severa de los trastornos hipertensivos del embarazo. Lo hemos repetido un montón. Se distingue que la triada de hemólisis microangiopática y la elevación de las enzimas hepáticas, de las aminotransferasas y la trombocitopenia son las características de este síndrome. Aún no se sabe con claridad cómo es el mecanismo fisiopatológico de que explique por qué pacientes con una preeclampsia o una eclampsia evolucionan a síndrome HELLP. Que el síndrome HELLP pone en riesgo no solo a la madre por las altas probabilidades de complicaciones como hemorragia cerebral, insuficiencia renal, ruptura hepática y mayor probabilidad de muerte asociada sobre todo a la eclampsia, como vimos, de que la prescripción de corticoides para disminuir la morbilidad y la mortalidad materna neonatal hasta ahora no ha demostrado su eficacia e inocuidad. Y su protocolo consiste básicamente en la introducción del embarazo y en el tratamiento de las complicaciones asociadas. Otra de las cosas es que alrededor del 15% de los casos de SARS-CoV-2 están asociados con compromiso respiratorio severo o falla multiorgánica. Por lo tanto, los niveles anormales de aminotransferasa, de LDH, de lactato deshidrogenasa, de proteinuria con características no solo es en pacientes críticos, sino también en pacientes con casos leves de SARS-CoV-2 también podemos encontrarla. Estos signos comparten la misma presentación del síndrome HELLP, que es una de las formas graves de preeclampsia y la primera causa de mortalidad materna. Por eso es lo que tenemos que tenerlo presentes ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vicente Yuen-Chong, por esta excelente ponencia. De hecho, quiero felicitar a cada uno de nuestros ponentes a través de nuestro chat. Nos han hecho llegar muchos saludos y felicitaciones a cada uno de ustedes. Y nos envían saludos de todas partes de nuestro país. Nos acompañan desde Nueva Loja, desde Santo Domingo, desde Puerto Viejo, incluso también de aquí, de la ciudad de Guayaquil, pues nos han enviado saludos. Y hay alguien que está conectado desde Buenos Aires, nos daba saludos también, un colega ecuatoriano que está en Buenos Aires. Saludos a usted también, querido colega. Gracias a todos quienes están aquí. Hay postgradistas del Hospital de Oro Maldonado Cardo. Pues bien, ahora, antes de continuar dando los saludos, quisiera abordar ciertas preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat. Y para ello, una de las preguntas fue justamente sobre su intervención, doctor Vicente, respecto al tratamiento. Nos están consultando y nos preguntan si una paciente que ya ha recibido el tratamiento completo con sulfato de magnesio en el curso de una preeclampsia o eclampsia, y luego se asocia esta a HELLP como una complicación, ¿debería usarse nuevamente el esquema completo de sulfato de magnesio?
Aquí tenemos que hacer algunas observaciones. Si yo tuve la necesidad de utilizar sulfato de magnesio en una paciente, es porque consideré que era una paciente que tenía criterios de severidad. Toda paciente que tiene criterios de severidad se utiliza sulfato de magnesio para prevenir que la paciente convulsione. Entonces, cuando yo tengo una paciente que tiene una preeclampsia con criterios de severidad, automáticamente tengo que darle manejo a la crisis hipertensiva, tengo que poner sulfato de magnesio para evitar que la paciente convulsione, tengo que hacer una evaluación de la condición materna. ¿Cuál es la evaluación de la condición materna? Hacer los exámenes clínicos y paraclínicos, ¿para qué? Enfocados a diagnosticar un síndrome HELLP. Y tengo que hacer una evaluación fetal, registro cardiotocográfico, ecografía, si es posible Doppler, y tengo que pensar en la interrupción del embarazo. Son 5 cosas que yo tengo que pensar siempre cuando tengo una paciente con una preeclampsia con signos de severidad. Entonces, suele suceder, o sea, no me podría explicar de que si yo ya le di tratamiento y no pude hacer un diagnóstico de un síndrome HELLP. Y eso es ahí de lo que yo marcaba un poco el asunto de que tendremos que cambiar el paradigma, porque nos preocupamos más de que la paciente no nos convulsione, pero no nos preocupamos de que si la paciente que está ahí nos puede hacer un síndrome HELLP. Es más, en preeclampsia, si ha pasado más de 6 horas y se ha terminado la infusión de sulfato de magnesio, nosotros tenemos que reiniciar un esquema nuevo de sulfato de magnesio. Pero ya les digo, al pensar siempre a enfocar, cuando estamos haciendo la valoración materna, hay que descartar con las pruebas clínicas de laboratorio que nosotros estemos frente o no ante una paciente que está haciendo una preeclampsia severa o un síndrome HELLP. Gracias, doctor Vicente. Tengo una pregunta que puede ser respondida por cualquiera de nuestros ponentes, ya que nos consulta un colega que está fuera de la ciudad y nos dice si está a muchas horas de la ciudad de una paciente. Tal vez el administrarle dexametasona en este momento en el que una paciente tiene una complicación, ¿sería suficiente para su derivación? ¿O cuál sería la conducta terapéutica hasta poder derivar a esa paciente hacia la ciudad? Si de pronto la desea abordar la doctora Orellana o la doctora Vaca. Ahora sí me escuchan. Bueno, es una pregunta bastante interesante, puesto que muchas veces hemos estado en un área urbano marginal que no hemos podido llegar a tener una atención primaria de urgencia, ¿no? Llámese un hospital grande que está aceptando ginecológicamente a esta paciente. Lo que el doctor Vicente decía claramente, no se puede decir si esta paciente es o no calificada para poder intervenir en este momento. Bajo las condiciones de un estado de la dexametasona va a ser como el beneficio del doctor bien decía para el beneficio del bebé, la maduración pulmonar en este caso. Si bien es cierto, tendríamos que ver las plaquetas, cómo estarían, si esta paciente, en qué estado está en general, y si realmente tendríamos una forma de evacuar a esta paciente de una manera rápida y acertada y que ya estén activando las alarmas, pues, ¿no? Las claves, por decirlo así, que estemos conectados con los hospitales del Ministerio del Seguro Social y que estén esperando a esta paciente. Pero es muy difícil decir, sí, voy a derivar a esta paciente y me va a dar el chance de llegar a esta paciente. Deberíamos ver toda la clínica, ¿no? Si es una paciente que tiene las plaquetas 100.000 o por 100.000, una clasificación grado 3, de un Mississippi, y las enzimas hepáticas no están tan altas, tiene más de 29 semanas de gestación, son factores que van un poco sumando como para poder determinar si esta paciente bajo importancia primaria sea derivada a un hospital y el más cercano, ¿no? Que le pueda intervenir en una cesárea a tiempo, por decirlo así. No sé si Vicente o María Lourdes podamos aportar algo más en relación a la experiencia personal de cada uno, ¿no? Siempre hay que hacer como se mencionó, hay una normativa de país que son las claves de emergencias obstétricas. En este caso es una clave azul. Toda paciente con trastorno hipertensivo del embarazo diagnosticado tiene que activarse una clave azul y dependiendo del nivel de atención comenzar a gestionarse la cadena de llamadas para su derivación oportuna. No nos podemos quedar con una paciente con un trastorno hipertensivo severo en un nivel 1 de atención.
más si estamos sospechando de que esa paciente tenga un diagnóstico de síndrome de HELLP. Si nosotros hemos hecho un diagnóstico de HELLP y la paciente está en un nivel 1, incluso hasta en un nivel 2 o en un hospital básico en el que yo no tengo una unidad de cuidados intensivos, yo tengo que considerar que esa paciente no solo tiene que ser transferida para ser manejada en una unidad de cuidados intensivos maternos, sino que también necesita, en su momento, podría requerir la transfusión de hemoderivados. Hemoderivados en el sentido que uno de los criterios que tendríamos que considerar es la transfusión de plaquetas. Lo que pasa es que, lamentablemente, nuestros bancos de sangre no proveen suficiente hemoderivados porque no se consiguen unidades de plaquetas. En todo caso, cuando yo voy a transfundir, para quedarme un poco más tranquilo, la norma dice que yo debo transfundir en toda paciente que tiene plaquetas menos de 50.000, tiene criterios de transfusión de plaquetas, con o no signos de sangrado. Y en una paciente que tiene más de 50.000, con evidencia de sangrado. Entonces no podemos quedarnos con una paciente porque, como les dije, estabilidad no existe en estas pacientes. No podemos quedarnos con una paciente y tenemos que hacer todo lo posible para gestionar la derivación oportuna de esa paciente. Activando las claves, como vemos. Muchas gracias, doctor Vicente. Tenemos una siguiente pregunta que nos consultan si posterior a las 34 semanas se puede continuar usando corticoides, o la indicación es netamente para poder hacer maduración fetal, o se puede continuar con la administración de corticoides posterior a la semana 34 de gestación. ¿Pero corticoides para inducir madurez pulmonar fetal? No. O sea, si yo tengo una paciente con síndrome... No la escuchamos, doctor Vicente. Está activado mi micrófono, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, ya se escucha. Yo mencioné de que si tengo un embarazo más, si tengo corticoides para un embarazo entre 24 y 34 semanas con fines de inducción de madurez pulmonar fetal. Si yo tengo un embarazo más de 34 semanas y tengo una paciente con un síndrome HELLP y necesito aumentar o incrementar su número, su volumen de plaquetas, podría utilizar un esquema de corticoides a la dosis que hicieron que tiene la experiencia los bolivianos, de 8 miligramos cada 8 por 72 horas o de 10 miligramos cada 12 por 3 dosis. ¿Ya? Pero si hay un embarazo más de 34 semanas, o tengo 35, tengo 36, tengo un síndrome HELLP, ahí no estaría indicada los corticoides como inducción de madurez pulmonar fetal, porque en realidad el efecto, o sea, por concepto ya no habría ningún beneficio, porque se supone que desde las 34 semanas en adelante, embriológicamente y estructuralmente desde el punto de vista pulmonar, el producto estaría, digamos que preparado para poder, entre comillas, sobrevivir. Sin embargo, por ahí hay un estudio que habla de beta-metasona para embarazos mayores de 34 semanas y menores de 37 en el pretérmino tardío. Se podría utilizar una dosis de corticoides más. De hecho, hablan de beta-metasona porque el estudio fue hecho con beta-metasona y no con DEXA, así que habría que esperar que se haga un comparativo con ambos. Y se puede utilizar no como inducción de madurez pulmonar fetal, sino para disminuir el riesgo de un trastorno de un síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, es decir, disminuir el riesgo de que me haga una taquimia transitoria o incluso hasta un síndrome de estrés respiratorio o un síndrome de membrana hialina. Para esos fines sí está descrito. De hecho, la utilización de betametasona en más de 34 y en menores de 37 es en el pretérmino tardío, pero si yo tengo un pretérmino tardío con un síndrome HELLP, yo no le pongo corticoides para madurez pulmonar fetal. O sea, no puedo darme el lujo más de 34 semanas de dar manejo expectante o conservador. Lo que decía, no está recomendado dar manejos expectantes y conservadores. Disculpa si estoy presentando problemas técnicos.
El problema era usted, no yo. Perdón, estoy presentando problemas técnicos y estaba conectándome desde el móvil. Nos han hecho una siguiente consulta. ¿Qué hay de cierto que la hormona serotonina podría prevenir los trastornos hipertensivos del embarazo? ¿Tienen experiencia tal vez con esto? ¿Hay estudios actualizados o publicaciones al respecto? No. Yo no tengo ningún conocimiento al respecto. Por ahí en algún momento. Han hecho una siguiente pregunta. ¿Qué experiencia existe sobre el uso de ácido acetil salicílico en dosis bajas en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar preeclampsia? ¿Sería de utilidad dosis bajas de ácido acetil salicílico? Para prevención de preeclampsia, sí. Antes de las 16 semanas, si es posible, a partir de las 12 semanas de gestación, en aquella paciente que tenga un factor de alto riesgo de desarrollar preeclampsia o aquella paciente que tenga dos factores de riesgo de desarrollar preeclampsia, de acuerdo a la tabla establecida en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud. Aquella paciente que tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípicos, la lúpica, la hipertensa crónica, la que hizo preeclampsia en el embarazo anterior, ya, son esas pacientes, la diabética, son esas pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar, y a esas hay que darle ácido acetil salicílico a dosis baja a partir de las 12 semanas de gestación. Llegó, doctora. ¿Dónde anda? Disculpenme. Lamentablemente, los medios virtuales nos pueden ayudar muchísimo, pero asimismo, cuando nos falla la red, nos puede complicar. Les pido mil disculpas a todos nuestros participantes. Sabemos que en vivo no hay nada igual. Bien. Para ir cerrando el tema, nos han preguntado también respecto a el uso de corticoides en el posparto. ¿Sería de utilidad también en pacientes que veíamos que hay un mínimo porcentaje de pacientes que pueden desarrollar síndrome HELLP posparto? ¿En ellas tal vez sería de utilidad el uso de corticoides? De hecho, se las maneja con corticoides a estas pacientes. Las que nosotros mayormente encontramos son pacientes que en el posparto, es decir, nosotros tenemos pacientes que se hacen en el transcurso del embarazo, diagnóstico de síndrome HELLP, se desembarazan y en el posparto continuamos con un esquema de corticoides como tratamiento para el síndrome HELLP. Nosotros utilizamos 8 cada 8 por 72 horas de dexametasona. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Y una última pregunta. Nos han consultado, debido a que usted tocó algo respecto al COVID-19, si la lactancia sería conveniente en una paciente que haya sido diagnosticada con COVID-19 y que probablemente, pues no sé si hayan tenido una unidad hospitalaria que coexistan ambas entidades, síndrome HELLP, COVID-19. Nos ha consultado esto uno de nuestros colegas. No hay contraindicación. Hasta ahora no se ha demostrado la presencia del virus en la leche materna, por lo tanto no se contraindica la lactancia materna en las pacientes que tienen una infección por COVID-19. Es más, de hecho creo que podría pasarle, hay una experiencia que recién salió publicado un artículo ahora, no me acuerdo si fue la última semana de mayo o ahora las primeras semanas de junio, una experiencia de España con respecto a lactancia, ya se los podría facilitar para que lo comparta, así como vamos a compartir lo de las diapositivas. ¿No?
en donde no se contraindica. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud no contraindica la lactancia materna en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Solo se contraindicaría en el sentido de que la paciente no pudiera, por su condición clínica de su proceso respiratorio, no estuviera en las condiciones para poder dar de lactar. Es más, de hecho, se habla de que la paciente pueden extraerle a la paciente la leche y una tercera persona poder darle la leche materna al recién nacido. Obviamente con todas las medidas de seguridad, de aseo, de limpieza, pero hasta ahora no hay contraindicación para suspender lactancia en pacientes con infección por COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Bueno, la mayoría de preguntas han sido respecto al tratamiento, pero de hecho, si la doctora Orellana y la doctora Vaca pudieran intervenir también para que desde su experiencia nos pudieran compartir, nos han preguntado en el caso de una paciente hipertensa, es decir, que ya ella tiene el antecedente de hipertensión, que viene tomando losartán de 50 miligramos y queda embarazada, y posterior al iniciar su embarazo, toma alfa-metildopa, 250 miligramos. ¿Ella tendría un mayor riesgo de desarrollar síndrome de HELLP a pesar de instaurarse alfa-metildopa? Todas las pacientes embarazadas tienen una predisposición a desarrollar el síndrome de HELLP. Para eso hay que prevenirlo y derivar a la paciente para su respectivo tratamiento. Muchísimas gracias, doctora Vaca. Bien, respecto al ácido acetilsalicílico, nos vuelven a preguntar si posterior al parto también se podría mantener el uso de ácido acetilsalicílico. Para tratamiento de síndrome de HELLP ya no, para eso utilizo dexametasona. Ok, muchas gracias. Bien, con esto cerramos nuestra ronda de preguntas. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros participantes y en especial a nuestros ponentes. Pero antes de despedirnos, quisiera que todos nuestros participantes nos pudieran acompañar con la activación de sus cámaras de video para que nuestros ponentes también puedan ver a quienes nos han estado acompañando. Muchas veces se unen desde sus unidades hospitalarias, desde su consulta, y pues estamos muy agradecidos por acompañarnos una semana más. Les aviso de una vez, no se vayan, tenemos un sorteo. Ustedes ya saben que al final de nuestro evento tenemos un sorteo para quienes están presentes, así que no se desconecten todavía. Producción me avisa y hacemos el paneo, todos pongamos nuestra mejor sonrisa, una bonita sonrisa. Muchísimas gracias a todos y en especial a nuestros queridos expositores. Doctora Orellana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctora María de Lourdes, muchísimas gracias, qué gusto verla a través de este medio virtual. Tuve la oportunidad de hacer mi internado cuando usted era jefa de residencia en el área de ginecobstetricia. Y qué gusto tenerla ahora. No, eso no se comenta. El año no lo comentaremos. Eso queda entre nosotras. Pero qué gusto poder tenerla como ponente también, doctora. Gracias a ti, Diana. Y doctor Vicente Yuen Chong, muchísimas gracias por todo su aporte también, gracias por aceptar la invitación, y pues a los tres decirles que esta es su casa. No, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto apoyar a los otros colegas. Seguro que sí, muchísimas gracias. Doctor Orellana, creo que quería darnos unas palabras también. Sí, ¿para qué? Yo quisiera agradecer nuevamente a esta oportunidad de poder compartir gratos momentos con personas que compartimos un,
una forma de vida, porque es una forma de vida, ¿verdad? Amando lo que se hace y haciendo lo que se ama. Muchísimas gracias por la invitación. Queridos colegas, muchas gracias por compartir este espacio conmigo el día, esta noche, y poder haber disfrutado de excelente compañía. Muchísimas gracias a todos. Y bien, así despedimos a nuestros ponentes. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y pues cuenten con nuestro servicio y con Acromax, siempre como su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, así damos por terminado nuestro evento en esta noche, no sin antes hacerles la invitación para nuestro siguiente evento, que contaremos ahora en el siguiente miércoles, 1 de julio a las 7 de la noche, con un evento desde la especialidad de gastroenterología pediátrica y coloproctología. Abordaremos un tema muy interesante. Desde la especialidad de gastroenterología pediátrica abordaremos el tema de gastritis en niños, y en el tema pues abordado desde la coloproctología, cuáles son esas enfermedades de la especialidad de coloproctología que deberíamos tener en cuenta en atención primaria y que son muy frecuentes y que suelen estar asociadas incluso a veces a infecciones de transmisión sexual. Así que este es un tema que muchas veces puede ser tabú, pero que es necesario que conozcamos y que podamos abordar como médicos de atención primaria desde nuestra consulta e incluso desde la especialidad de ginecología, que sé que hoy nos han acompañado muchos especialistas también de ginecología. Así que desde ya, invitados a nuestro siguiente evento, miércoles 1 de julio, 7 de la noche, su cita con Su Salud Nos Mueve. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y una feliz noche. Gracias a todos. Hasta la próxima.